Bueno, en principio recibí la semana pasada un, eh, la concesión a la medalla al, al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, debido a que hace aproximadamente dos años, en verano del 2016, pues eh, sucedieron unos hechos en la línea de la Concepción bastante grave, donde un ciudadano ceutí eh, presuntamente asesinó a, a un ciudadano chino en su establecimiento. Y dejó malherida a, a una de las empleadas, ¿no? Eh, bastante malherida, ¿no? Con, con arma blanca. Entonces la Policía Judicial de la, de la línea contactó con nosotros eh, porque el, el jefe de, de grupo de, de la Policía Judicial de, de la zona eh, nos conocía en el ámbito personal y solicitó colaboración eh, con respecto a el intento de localización de la, del presunto autor de los hechos, porque se presumía que podía estar en Ceuta ya que su, su domicilio habitual era en nuestra ciudad. El, había un hándicap que era que en, durante la, el, la intervención que, que llevó a cabo eh, se autolesionó y bueno, empezamos a hacer unas primeras indagaciones en el un hospital universitario donde se comprobó que este chico había visitado las dependencias sanitarias para ser asistido. A partir de ahí ya solicitamos eh, a través de conducto reglamentario eh, la posibilidad de seguir trabajando con la Policía Judicial de la Línea y nuestra jefatura nos autorizó. Eh, al mismo tiempo la Policía Judicial de la Línea comunicó a, a la autoridad judicial que estábamos colaborando con ellos. Posteriormente en esa jornada tuvimos que prolongar el servicio hasta bastante altas horas de la madrugada, eh, porque teníamos información de dos posibles paraderos. ¿vale? Y, bueno, pues la, cuando se le notificó a, a la Guardia Civil que había altas probabilidades de que este ciudadano estuviera en Ceuta, pues decidieron venir a trabajar de forma conjunta. ¿no? A la mañana siguiente, cuando eh, empezamos la digamos la segunda fase de, esta, de este operativo. obtuvimos información de que había muchas posibilidades de que este ciudadano no, no estuviera en, la, en el país vecino, en Marruecos, y. se presumía que podía estar en la barriada de Benzú. Claro, entre las hipótesis, las hipótesis de. de mmm, eh, localización de este individuo. La, la, la... más probable era que este ciudadano hubiera pasado al país vecino, a Marruecos. Pero circunstancialmente no fue así. Y fuimos teniendo información hasta que nos condujo a un punto. en la barriada de Benzú. Y con posterioridad pues se montó un dispositivo con todos los miembros del grupo 2 de la unidad de proximidad que estaban de servicio en aquel entonces. Eh, con una efectividad bastante importante. porque bueno junto con los miembros de la guardia civil, de policía judicial, tuvimos la suerte de, de poder detener finalmente a, a este ciudadano en, en dicha barriada, practicando la detención fáctica, a miembros de la policía local y de la guardia civil. alrededor de la intervención se montó un dispositivo de seguridad bastante importante al objeto de darle seguridad a todos los vecinos de la barriada y que la intervención fuera lo más limpia, Posible, y la verdad es que los funcionarios de la policía local en aquel entonces, que creo recordar eran nueve, eh, actuaron de una forma brillante y excelente. Eh, fueron eficaces al 100%, eh, cumplieron su cometido perfecto y el reconocimiento a, en principio fue extraordinario por parte de la propia Guardia Civil. Ya después se, se tramitó burocráticamente lo que ellos entendieron que era merecedor o meritorio. Para la recompensa que al final se ha conseguido, ¿no? Hombre, no es habitual. No es habitual que, que se llegue a los extremos que se llegaron en. en esta intervención. Comúnmente hablábamos eh, de que era buscar una aguja en un pajar. Si bien atendiendo al principio de cooperación recíproca y colaboración. que establece la ley 2/86 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad. sí que es habitual que los fuerza y cuerpo de seguridad del Estado soliciten colaboración de, de las policías locales eh, prácticamente en toda España. Tuvimos la suerte o ellos confiaron en nosotros y la verdad es que se consumó una intervención eh, bastante importante. Y la ciudadanía probablemente no es eh, consciente de que esto ocurre porque, entre otras cosas, la, la prudencia que hay que tener con respecto a la información que se tiene o a lo que se está haciendo tiene que ser máxima. Ya después cuando se consuma, o sea, positiva o negativamente, pues bueno, viene la ilusión o la desilusión. Y a veces el ciudadano incluso es escéptico a que, a que este tipo de trabajo se hace de forma esporádica en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fueron aproximadamente, no, no llegaron a 48 horas. Esto comenzó eh, un día de junio a, a las 5 o 6 de la tarde. Y la detención se produjo al día siguiente, eh, a eso de media mañana. Yo creo que 24 horas, eh, muy acelerada, prolongación del servicio. Y la verdad es que, eh, no sé, igual tuvimos ese grado de suerte que a veces hace falta para que la, lo, los trabajos salgan eh, o culminen con éxito, ¿no? Eh, dudas no puede existir porque si existen dudas mmm, eh, cabe posibilidad de que la intervención no salga con éxito eh, te equipas eh, medios de autoprotección te reúnes con, lo, con los policías das directrices especiales en materia de seguridad ellos eh, se equipan sabemos que estamos ante la detención de un ciudadano muy muy violento y y ya nos, ya no hay duda. una vez que está planificado en el papel, ahora hay que consumarlo en el lugar de los hechos y hasta que finaliza, podemos decir que la concentración tiene que ser máxima y la eficacia también. No se trata de una intervención que te permita tener un índice de error importante porque hay riesgo para la seguridad de los integrantes de los operativos. Bueno, la verdad es que el ...cuando yo le notifiqué a los... A lo, ...porque previamente... ...a los miembros del grupo que intervinieron directamente... ...fueron objeto de una felicitación también... ...por parte de la Guardia Civil... ...que es un hecho que también es, es meritorio y que... que es difícil de, de obtener... ...entonces sabíamos que no, ...que al jefe del operativo en este caso... ...se le había propuesto para la medalla... al mérito de la Guardia Civil... ...pero no, sabíamos que el proceso era muy difícil... ...era muy complejo, tenía que pasar varios cortes... ...y finalmente el Ministro del Interior... ...el que decide si esto se concede o no... ...y cuando se lo notifiqué... ...pues la verdad es que me, me llevé una gran alegría... ...sobre todo como me recibieron... ...porque lo, lo, los policías del grupo me estaban esperando... ...se pusieron en pie, me aplaudieron... ...me abrazaron, muestras de cariño... ...y, y yo solo tengo palabras de agradecimiento para ellos... ...de hecho, esta medalla, un cachito de cada... ...de esta medalla es de ellos... Porque sin ellos hubiera sido imposible consumar esta intervención. Cada parte, cada, cada trabajo, cada trocito de ese puzzle se consiguió gracias al trabajo en equipo. Para nada se trata de una, de una cuestión individual. Claro, le, le devuelve la ilusión cuando no la tiene, eh, enciende lo que ya está apagado, eh, se convierte en el momento que eres consciente de que le has hecho un, un favor a la sociedad tan importante. ¿no? que la verdad es que a veces resulta indescriptible la, la, el, la satisfacción que el grupo se lleva. De hecho yo recuerdo eh, las caras de felicidad de, lo, de los chavales y una de mis mayores satisfacciones fue verlos a ellos tan contentos, eh, trabajando a un nivel excelente y se disfruta bastante. Son, eh, son intervenciones que marcan a los funcionarios. Hay funcionarios que es la, primer, la primera vez que han tenido una intervención tan destacada eh, o tan importante, con repercusión no solo a nivel local, sino a nivel nacional. En Andalucía fue, fue una noticia bastante importante. Y ellos sí que es verdad que sufren un cambio en su quehacer diario y se sienten un poco más realizados. Eh, sí que es verdad que con el tiempo nos vamos a nuestro sitio y, y poco más, ¿no? Pero sí que, sí que se. Yo, yo también les agradezco a ellos que, que consideren que es parte de su motivación personal y profesional y, y la verdad es que estamos consiguiendo, en este caso en nuestro grupo de, de trabajo, que la gente gracias a detalles como estos venga con cierta sonrisa al trabajo, que ya es importante. ¿eh? Bueno, la rutina hay que seguir cumplimentándola. Nosotros somos un, un cuerpo de policía más destinado a, otra, a otro tipo de intervenciones relacionadas con el tráfico, con las ordenanzas municipales y la seguridad ciudadana pues, también se aborda, pero eh, no, como, no en primera instancia. Y bueno, el, el trabajo cotidiano también te, te da satisfacciones muy importantes. El hecho de ayudar a una persona en cualquier eh, tarea, el hecho de de facilitarle a un ciudadano que pueda llegar a su hora al trabajo porque hay una cola de vehículos impresionante. Cualquier detalle en nuestro trabajo es importante. la rutina es, Tenemos una rutina especial, por decirlo de alguna manera. No, no trabajamos muy, eh, muy monótono y siempre hay algo nuevo, surge algo nuevo. No de estas características, pero bueno, siempre hay detalles que hacen que uno vuelva a casa. Eh, contento por haber ayudado al ciudadano. Claro, hay, yo siempre digo que la retroalimentación con el pueblo es súper importante. Si nosotros ofrecemos un servicio y no estamos. este servicio no está siendo reconocido, pues siempre hay un grado de tristeza en nuestro trabajo. Pero bueno, yo creo que en líneas generales el pueblo es consciente de, del, del trabajo que hace la policía local, nuestra policía en la ciudad, y yo creo que, que la verdad es que esa retroalimentación a la que hacía referencia es, se consuma y, y es real. ¿no? Siempre hay un sector que no está de acuerdo con el trabajo de la policía. En esa rutina hay cuestiones que a nadie les agrada, ¿no? eh, pero estamos, estamos diseñados para eso. Nuestro rol es, es hacer parte de un trabajo que al ciudadano no le gusta y parte de un trabajo que es un poquito más, más delicado y que no le gusta tanto, ¿no? Sí, bueno, la, la, la policía local en sí, eh, desde el primer hasta el último funcionario, creo que ha demostrado continuamente eh, ofrecer un servicio a la ciudad espectacular, donde todos y cada uno de sus componentes están eh, haciendo la vida del Ceutí, del Caballa, un poquito más llevadera. ...y en, en este caso concreto y particular... ...la verdad es que también... Eh, ...agradezco muchísimo la confianza que tuvo... Eh, el, ...el jefe del operativo de la Guardia Civil en nosotros... Que ...también es un caballa más... ...que está destinado en este caso fuera... ...y eh, es importante saber que hay gente... ...de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado... ...que tienen plena confianza en... ...en este caso en la Policía Local de Ceuta ¿no? ...de la que bueno, yo como funcionario de esta policía... ...me siento orgulloso de pertenecer a esta plantilla... Y la verdad es que esto refuerza un poco más, como he dicho antes, el trabajo diario. Claro, a nivel, a nivel familiar siempre te encuentras con la cara de los familiares un poquito ¿no? a cuadro, como diciendo, Dios mío, ¿dónde te has metido? No? Pero bueno, es una cuestión que se tiene que vivir con ella, pues ellos saben. Nuestros familiares saben cuál es nuestro trabajo, cuáles son los riesgos que ello conlleva y tienen que aceptar, en cierto modo, resignarse a que hay días buenos y días malos. Eh, eh, la verdad es que a nivel familiar es un poco más duro, ¿no? Pero en la balanza ponemos también la satisfacción de, del trabajo bien hecho y al final se van, se van compensando, ¿no?